La dice del capo es un... ¡No se me sale! ¡Joder! Hola chicos, bienvenidos más al canal. Soy Jacebi y aquí estamos en un nuevo vídeo de la Odisea del Capo. Vamos a cambiar un poquito el formato de estos vídeos porque quiero que sea completamente distinto a la dinámica que ha cogido el canal. No quiero que sea vídeos de webcam, quiero que sea más bien un blog informativo un tanto más profesional que hecho con webcam, ¿no? Yo no sé si lo recordáis o no sé si sabéis de qué va esto, y es que os voy a explicar rápidamente qué es la Odisea del Capo. La Odisea del Capo es una serie donde yo voy a ir pidiendo cosillas que quiero para hacer un videojuego con vosotros. En el anterior episodio os pedí un género, y os di varias opciones para que eligierais qué tipo de videojuego queríais. La mayoría me dijisteis que a Alex el Capo, porque es un videojuego dedicado a Alex el Capo. Bueno, en honor, en su honor, en sus santos cojones. Me lío mucho hablando. Uno de los géneros que más me pediste fue un tipo Castlevania. Un Metroidvania. ¿Me pediste un Metroidvania? ¿Es un Metroidvania? Me pediste que fuera muy al estilo de Metroidvania, un estilo rogue y un estilo dungeon, como es Isaac. Y he estado pensando en varias cosillas para el escenario, os voy a ir comentando. Aquí es donde apunto todas las ideas que tengo en modo boceto, fijaos, aquí son puramente garabatos, aunque después vienen algunas cosillas más trabajadas como este Akumu o... No sé si lo veréis. O este de una carta Magic. Vamos al grano. Empecé a dibujar a Alex el Capo. Yo lo siento, Alex, que te haya dibujado así, que te haya... No sé, y este me salió muy vendido, es que no sé si lo veis, se va a desenfocar un huevo. Fui centrando un poquito al personaje, lo fui centrando un poco en más o menos los aspectos que quería y se quedó algo así también el juego, que sería como un plataformeo donde tienes que ir recogiendo cosillas y se van a ir, se movirían plataformas, esto sería un plataforma, que también es algo que quiero incluir, para que haya saltos y haya algo más dinámico, que no sea solamente una línea. Y es parte de lo que tienen los Castlevania, aunque no parezca una plataforma, sí que tiene una esencia plataformera. Porque es que al fin y al cabo todos los juegos vienen de lo mismo, vienen de lo antiguo, de lo clásico. Así que finalmente decidí que Alex el Capo fuera alguien así, que fuera en una perspectiva de tres cuartos, que quiere decir que no estás ni de frente ni de perfil, estás a medio camino, estás como un poquito girado. Si yo estuviera mirando ahí, pues ahí son tres cuartos. ¿Y dónde tendría que luchar contra un duende malvado? El duende malvado yo creo que lo voy a meter con que va a ser Matías. Matías va a ser un ser malvado que se ha apoderado de Telefo y estará controlando las mentes de Tonacho y Chincheto. Entonces por ahí vamos a incluir lo que es la Odisea del Capo, que tendrá que pelear contra sus amigos. Mientras tanto tendrá que ir pasándose los niveles poco a poco para ir consiguiendo fuerza, ir consiguiendo armadura, ir consiguiendo puntos de magia o habilidades especiales. Vale, aquí, hasta aquí es el resumen de lo que ha pasado desde el anterior episodio hasta este, del anterior vídeo, ¿no? Hasta este. Ahora os quiero pedir una cosilla. Ahora lo que os voy a pedir para el siguiente vídeo, que no sé cuándo se subirá, pero intentaré que mínimo sea una vez al mes. Lo que os voy a pedir para el próximo es 4 enemigos. Quiero 4 enemigos. No valen bosses, ¿eh? Bosses van aparte. Los bosses van a ser Chincheto, Tonacho y Matías. Ay, también estará esta mujer que no me acuerdo del nombre ahora mismo. La rusa, la... ¿Qué quiere, señor? Pues eso, van a ser 4 enemigos básicos. Quiero que uno vuele, quiero que penséis en un enemigo que vuele, quiero que penséis en un enemigo que dispare, quiero que penséis en un enemigo que persiga, y quiero que penséis en un enemigo... No sé, este 4º enemigo podéis hacer lo que queráis. Pueden ser animales, pueden ser objetos de Minecraft, pueden ser... ¡Puah! Todo lo que imaginéis. Quiero que uséis vuestra imaginación para esto, quiero que este sea nuestro juego, quiero que este juego hayáis participado vosotros. Si queréis participar gráficamente, artísticamente, solo tenéis que seguirme en Twitter, josemigamesyt, lo dejaré por aquí abajo, yo qué sé. Me lo dejáis por Twitter, me mencionáis, me pasáis una foto o me enviáis un mensaje directo que lo tenéis habilitado. Así que recordad, 4 enemigos básicos, los que queráis, imaginaroslos, pueden ser, ya digo, todo lo que os imaginéis, cualquier cosa vale, lo quiero ver abajo en comentarios. Y bueno, nada más, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos en el próximo vídeo y vamos a crear un juego de puta madre, ya veremos. ¡Hasta luego! Ya no sé si os... ya no sé si lo recordáis, o no sé si... O no sé... Yo no sé si lo recordáis, o no sé si sabéis si... No, verdad...